Hola Diana, bon dia. Hola, què tal? Te vaig fent la compra. Sí, sí. I per què? Què necessites avui? Avui, bueno, en principi tomates, seguro, tomates ramallet, perquè vull fer, bueno, pan boli, pan con el tomate y aceite. Y estoy pensando a ver qué verduras puedo comprar que estén de temporada para hacer algo de esta época. ¿Tens clients a casa teva avui? Bueno, invitados, digamos, invitados. Sí, se pueden llamar clientes, pero en realidad son invitados. Com va sorgir aquesta idea de tenir convidats a casa teva i fer-los el dinar o el sopar? Habíamos visto una nota en la tele que había un sistema que se estaba poniendo un poco de moda en Barcelona, que se inició en Israel, por el cual vos podrías se poner en contacto una persona que viene, por ejemplo, a Palma o a Mallorca y se pone en contacto con vos a través de una página y vos estableces un menú y ellos contactan con vos un día, un lugar, una fecha, bueno, el lugar es tu casa, una fecha y vienen a comer o a cenar a tu casa. ¿Quién es el preu del menú? En este caso creo que cobramos algo de 27 euros o algo así. No lo vemos como algo rentable que vos puedas sacar beneficios, porque o sea, que lo que todo lo que compres ya se te va casi el mismo dinero. No lo haces por una retribución económica, que tampoco lo puedes hacer gratis. O sea, yo no puedo abrir la puerta de mi casa y que vengan todos a comer a casa. ¿No vius d'això, Ido? No, no. Sé que en Barcelona hay gente que por lo que vemos y movimientos, que sí, ¿no? Que no sé si viven, pero que sí le pueden rentabilizar porque hacen cenas para grupos grandes y tal. Esto nos lo contó una de las personas de Eat With que vino a casa a comer, porque una de las cosas que hacen ellos es, de alguna manera, verificar que lo que estás ofreciendo en la página es real, ¿no? Yo no lo compararía con la restauración, es otra opción, otra manera diferente de irte de vacaciones a un sitio y que te pueda surgir las ganas de a ver cómo come un turco en su casa. ¿Ves? Aquí vengo a comprar las flores, más o menos le pregunto a ver qué flores hay del día que estén bien de precio y con un ramito y en varios frascos de estos de mayonesa y tal, con una cintita hago una decoración en casa. Tots els detalls. Todos los detalles, sí. I de no et robar més temps, que segons que la nit es presenta llarga i et deixen que continuïs fent la compra. Moltíssimes gràcies. No, de nada.